Ufa. Bien, chino, vamos. Hijo de puya. Bien, chino. Eso. Mira, David, ya casi ya. Stanley, ¿por qué estás tan desanimado? Nos metieron como 11 a 4 horas. No, pues ahí tenemos a la patrocinadora oficial de que nos va a incentivar con un uniforme nuevo, mira. Como lo vi ahora, patronales, no. No, es que no siempre se gana, patrona. Tristeza me dio este partido de ahora. Pues sí, siempre, no siempre se gana, pero imagínate la gran chorrera de goles que les hicieron. Cuadra, va que perdimos, pero con honra, va. Sí, es de haber perder. Perdieron Ranger. ¿Y Ranger qué dice? Es repulsivo. Ah, sí, porque era. Perdimos, pero con honra, es de saber perder.
No, yo voy contento que perdimos porque ya teníamos como un año sin perder. Sí, ya, entonces, el año pasado. Se siente bonito de vez en cuando perder, va, chino. Ya era tiempo. Pues sí. No se vale porque... Richard, ¿qué dice Richard? Sí, Richard. Ni modo, es de saber perder, pues. Hey, le vamos a dejar claro ahí a las televidentes que ven este video de que perdimos, pero no peleamos, va, Richard. Saludito, algún saludo especial. Algún saludo ahí. Ahí solo a mi novia, pues, que sí, se porte bien siempre. La Huicha. Ah, que se porte bien y que lo venga a ver. ¿Vos algún saludo para la Huicha? Sí, para la Mauriciada, donde quiera que esté. Ahí está Luna. También para la niña Toña, que Ranger marcó un gol por ella. Hoy le reventaste el hilo, va. ¡El gran siervo! ¡Siervito! ¿Cuántos goles fue la Arica el día de ahora? No puedo. La Arica, la gallina. 11 goles, chile. Hoy estuvieron Arica, la gallina, dice Ranger. No, ve que a saber qué pasó con los lo intentamos, pero no se pudo. Hicimos lo que pudimos, pero la verdad que no veníamos con el feeling también para ganar el partido, así sentí yo. Pero vamos a la revancha más adelante. Pero pues esta historia va a continuar. Aquí está el delantero del Nato. ¿Quién es? ¿Redondo? ¿Cómo le dicen? Redondo. Vaya, para la madre de la bici. Vaya, usted, algún saludo, niña. Para mamá ni la Ibe. Saludos a mamá. Yo cuando veníamos en el camión le dije a ella, ¿quiere que meta un gol? Le dije, sí, me dijo, va, yo voy a meter un gol. Si no es en este partido, va a ser en el otro, en uno de los otros partidos que vengamos. ¿Va que le dije? Sí. Va, no lo metí hoy, pero en algún próximo partido yo voy a echar un gol, ya va a ver. ¿Está bueno, va? Va, estamos pendientes ahí entonces. Saludos para mamá. Aquí anda la niña Giselle también, de los chorreados. Ahí. Saludo para alguien.